Una entidad como la Superintendencia de Sociedades requiere de un equipo soporte que permita garantizar su actividad. Es por esto que desde la Secretaría General prestamos todo el apoyo para que los diferentes equipos gestionen el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las funciones asignadas. Se resaltan como principales resultados de los objetivos estratégicos los siguientes. Primero, para el objetivo estratégico de contar con empresas competitivas, productivas y perdurables, establecimos las condiciones de participación, los requisitos generales y específicos para la inscripción y se dio inicio a la convocatoria para la conformación de las listas de administradores y revisores fiscales. Segundo, para el fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios, hemos venido implementando soluciones como el mejoramiento de los procesos archivísticos del sistema de gestión documental a nivel nacional, con la intervención de historias laborales, procesos judiciales y la implementación del nuevo gestor documental. Trabajamos en la automatización de procesos de apoyo de la entidad, entre ellos Stone, mejorando la gestión de la cartera, el Cactus con la gestión de nómina y seguridad y salud en el trabajo, formación, evaluación del desempeño y sanciones disciplinarias, entre otras. Mejoramos la capacidad del SharePoint, donde se administran más de 22.000 archivos de diferentes áreas administrativas y trabajamos en la automatización del BPM Webmaster, que ha permitido gestionar más de 513.000 solicitudes de erradicación de entrada que se incrementaron durante la pandemia. Tercero, para la construcción de una cultura de alto rendimiento, venimos implementando el programa de gestión del cambio, del conocimiento y la innovación, con el fin de contar con un inventario de conocimiento explícito y herramientas que aseguren la disminución de la fuga de conocimiento cuando los servidores se retiran. El segundo proyecto, la reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la entidad, corresponde a un proceso luego de 9 años asumiendo con la misma estructura, funciones residuales y los efectos de la pandemia, por lo que los esfuerzos se concentraron en rescatar empresas y preservar el empleo, resultando clave el capital humano. Por lo que en diciembre pasado modificamos la estructura y la planta de personal de la superintendencia. Posteriormente, considerando las funciones asignadas en la Ley de Emprendimiento, trabajamos para fortalecer el equipo y la transición que permitirá en enero del 22 asumir las funciones de supervisión de las cámaras de comercio. Con esta modificación, nuevamente de la estructura de personal, dimos paso a la nueva dirección de cámaras de comercio. En relación con los aspectos relevantes ejecutados por los equipos de la Secretaría General, se resaltan: en gestión del talento humano, la consolidación de la superintendencia como la primera entidad del sector en la clasificación del formulario único de reporte de avances de la gestión FURAC, la creación del programa de incentivos, la medición del ambiente laboral a través de la metodología Great Place to Work, con un resultado muy satisfactorio, certificándonos y consolidándonos por segunda ocasión consecutiva como un gran lugar para trabajar. El desarrollo de los programas de bienestar, de desarrollo y crecimiento y de mejora de la atención al ciudadano. Desde la gestión administrativa, sobresalen actividades como la adquisición y adecuación de la nueva sede para el funcionamiento de la Intendencia Regional de Cartagena, atendiendo los problemas estructurales de la sede anterior, el mejoramiento y modernización de los sistemas de aire de las instalaciones, así como la calidad de la energía eléctrica, la adecuación de nuevos puestos de trabajo y espacios físicos para la disposición y conservación de archivos, la disposición de todos los canales virtuales que han permitido dar continuidad al servicio, logrando la atención de más de 149.000 requerimientos de los ciudadanos en el último año y la gestión de más de 7.000 notificaciones de actos administrativos proferidos. En relación con la gestión financiera, la entidad ha generado diferentes estrategias para la consecución de los recursos necesarios para su funcionamiento. En 2020 se logró un recaudo del 98% del aforo y en lo corrido del 2021 se ha logrado un 93%. Para ello ha sido clave el proceso de gestión y saneamiento de la cartera. De la gestión del grupo de registro de especialistas, se resalta el fortalecimiento de la lista de auxiliares de la justicia, la atención de las solicitudes de selección de perito evaluador para la ejecución en procesos de garantías mobiliarias, la actualización de la reglamentación existente a través de una resolución única de auxiliares de la justicia y la verificación en materia de infraestructura técnica exigible, la actualización de su manual de ética y conducta profesional, el aviso de privacidad y el acuerdo de confidencialidad que suscribe. Finalmente, el grupo de apoyo judicial atendió sin interrupción en materia de consultas con un promedio mensual de más de 2.300 usuarios atendidos. Se implementaron de forma virtual las diligencias de posesión de los auxiliares de la justicia, se organizaron las carpetas electrónicas y se actualizaron los procesos jurisdiccionales en un total de 4.600 expedientes híbridos conformados en papel y digitalmente.